Iniciamos esta entrega con la juramentación en el Congreso de Cristina Lizardo como presidenta del Senado y Abel Martínez como presidente de la Cámara Baja. Nuestro compañero Julio Caraballo está en directo y nos tiene más detalles. Adelante, Julio. Gracias. Buenas tardes. Este 16 de agosto los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados quedaron instituidos. En el Senado de la República, como era esperado, Cristina Lizardo presidirá la Cámara Alta, que por primera vez dirigirá una mujer. En el Senado de la República repetirá Abel Martínez al frente de esa Cámara Baja, que seguirá con los trabajos. Al inicio de la sesión, tanto Cristina Lizardo como Abel Martínez manifestaron que le queda una ardua tarea tanto a los senadores como a los diputados. Volvemos a reafirmar nuestra férrea voluntad y compromiso de seguir trabajando por una Cámara de Diputados cada día más transparente, por una Cámara de Diputados cada día más productiva. Se trata de una grandiosa decisión del honorable Senado de la República, con la que promueve y alienta la participación de la mujer, a la vez que actúa como espejo para que los dominicanos y las dominicanas vean reflejados sus sueños. La próxima sesión en el Senado de la República será el próximo miércoles, mientras que en la Cámara de Diputados será el martes. Más detalles en la próxima edición. Retorno contigo. Muchas gracias, Julio, por tu reporte y continuamos con Regidor.